así como cumplir con los principios de celeridad procesal. Así, el Poder Judicial viene caminando a la mano con la modernidad y la tecnología. Como es de conocimiento institucional, el sistema de la oralidad ya es una realidad en nuestra institución, que en su oportunidad fue implementada en el módulo civil corporativo de litigación oral, en un primer tramo que ha dado notables avances, demostrando ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que ha permitido dar inicio a un segundo tramo, que incorpora la primera y la segunda sala civil permanente de esta Corte, a fin de brindar una justicia eficaz y eficiente. Además, este módulo judicial corporativizado suma la aplicación de la tecnología con la implantación del expediente judicial electrónico, sistema que ya ha sido implementado en la especialidad laboral y violencia familiar en nuestra institución, cuyos resultados han evidenciado con la celeridad para resolver los casos judiciales, la reducción de costos y el acceso a la justicia, que permite a nuestros justiciables poder acceder al expediente desde el lugar en que se encuentren. Y ahora es una realidad en la especialidad civil. Bueno, en conclusión, agradezco a los señores magistrados, al personal jurisdiccional y administrativo que han hecho posible la realidad de que hoy día se implemente el expediente judicial electrónico y la oralidad a nivel de segunda instancia. Muchas gracias a todos ustedes, así mismo al Consejo Ejecutivo, a la Gerencia Informática. Gracias. Agradecemos a la doctora Carmen María López Vázquez, presidenta de esta Corte Superior de Justicia, por sus palabras. Seguidamente, tenemos ahora las palabras del señor doctor Héctor Enrique Lama More, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil y presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, EJE, a quien lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Señora doctora Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, estimados colegas jueces superiores de la especialidad civil, jueces especializados de esta misma especialidad, colegas magistrados y funcionarios de esta Corte, un saludo al doctor Gabino Alfredo Espinosa Ortiz, jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura, ODEGMA, Lima Norte, al señor doctor Carlos Antonio Túmez Risco, representante de la sociedad civil en OCMA, el señor Julio Navarro Mendívil, director distrital de la Defensa Pública de Lima Norte, el señor coronel PNP Víctor Hugo Mesa Farfán, jefe de la Policía Nacional Perú en la División Lima Norte 3. Al señor ingeniero Guillermo Pérez Silva, gerente de informática del Poder Judicial. Estimados magistrados, integrantes del módulo civil corporativo de litigación oral de esta Corte, así como los integrantes de la primera y segunda sala civil de esta Corte Superior. Como se ha dicho ya por la presidenta de esta Corte, hoy es un día importante para el área civil del Distrito Judicial de Lima Norte, no por ser un área que discute o debate y decide conflictos de derecho privado, no deja de tener importancia en el ámbito del interés público. Finalmente, en el derecho privado se deciden muchos asuntos vinculados a la propiedad de las personas, a los bienes y al patrimonio en general, y que tienen impacto decisivo en la vida cotidiana de la ciudadanía. Así que hay que enfrentar también, por supuesto,
los problemas que se expresan en los despachos judiciales de connotación social, como el tema de la violencia contra las mujeres, integrante del grupo familiar, a la que el Poder Judicial y el Estado por ahí han prestado atención ya desde hace algunos años. Y se han hecho los esfuerzos para que esta área sensible y dramática al mismo tiempo, sobre todo para este sector de la sociedad que está siendo objeto de agresiones, sean atendidos rápidamente con medidas de protección y con el proceso subsecuente que tiene que ver con tramitación penal, en el caso de que estas agresiones tengan connotación de esa índole. Hay atención, por supuesto, en el área social, laboral, que ya tiene expediente electrónico en esta corte. También hay, por supuesto, en el área del derecho privado, que es el derecho civil, que como decía hace un momento, el que sea privado no le quita la importancia de la vida misma de las personas a nivel social y económico. Ya los jueces de esta corte, desde el año 2019, decidieron incorporarse al proyecto de oralidad impulsado desde los propios jueces. Decían los propios profesores universitarios que era una creación pretoriana el hecho de que los jueces civiles, por su propia iniciativa, sin esperar una norma expresa, decidan retornar a lo que se supone tenía la idea del Código Procesal Civil vigente y que devino en un proceso escrito por precisamente una falta de atención por parte de las propias autoridades judiciales y una falta de atención económica por parte del gobierno central. Este, digamos, abandono a esta especialidad provocó que la dinámica de las audiencias que se supone deberían transitar por la interacción entre los jueces y las partes terminó siendo una simple reunión formal entre abogados y jueces de 15 minutos y simplemente no se desarrollaba la razón de ser de este modelo. Se supone abandonando la escritura en el año 93. Fracasó en sus primeros años. La experiencia penal, la experiencia laboral, en tema de oralidad, del despacho corporativo, con un respaldo mucho más atento por parte de las autoridades, hizo que los propios jueces reorientaran su mirada hacia ese modelo. Finalmente, el Consejo Ejecutivo dio el espaldarazo institucional, el plexo institucional para poder dar cobertura a este interesante e importante proyecto, que no era otra cosa que reencauzar el proceso civil a lo que ya tenía pensado en su camino en el año 93, pero en otro escenario completamente distinto, ¿no? Se crea el equipo técnico institucional para apoyar, respaldar y monitorear, y con la característica importante y me parece decisiva, que a este proyecto se incorporan los jueces voluntariamente. Miren ustedes la diferencia. En el año 93 hubo una ley que obligó, por mandato legal, porque no estábamos en cierta medida preparados para ese modelo, no se conocían las instituciones del Código Procesal Civil porque no se estudiaron en las salas universitarias. En las salas universitarias se enseñaban a los estudiantes de Derecho el Código de Procedimientos Civiles y sus formas de desarrollo procedimental. Recién se aprendió con la vigencia de la ley, obligados por la vigencia de esa norma. Bueno, ahora la ley vigente, ya más de 20 años, entró, digamos, en el abandono, y finalmente los jueces retomaron la esencia de este código y se encauzaron por este camino. El escenario es diferente porque a nivel continental ya los países vecinos han enrumbado su camino hacia la oralidad. Y en nuestro país, decíamos hace un momento, ya habían áreas específicas con oralidad. Los jueces se incorporaron a la oralidad. En la Corte de Lima Norte, el 31 de julio de 2019, el Consejo Ejecutivo aprobó la incorporación hecha por los jueces que levantaron un acta para incorporarse a este proyecto y en el año 2020 se incorporan los juzgados especializados, 6 juzgados de esta Corte, del primero al sexto, y hace unos días, semanas, ya la segunda instancia, es decir, las salas civiles superiores, la primera y la segunda sala presentes en este acto, se incorporaron un segundo tramo. Se cerró, digamos, en esta sede el 100% del área civil y quedó expedito
para incorporar la tecnología en esta área. Sobre esto es importante hacer mención que la tecnología no es la varita mágica que resuelve todos los problemas. La tecnología ayuda a la solución de los problemas, hace transparente el proceso y, por supuesto, hace que el proceso se acelere porque la tramitación física del papel y los expedientes físicos consume un tiempo que desaparece automáticamente con el expediente electrónico. La mejora del proceso es importante. Antes de usar la tecnología, hay que mejorar los procesos. Hay que gestionar adecuadamente la tramitación, sea administrativa o judicial. Y esto no es un invento que se haga ahora con ocasión de la realidad civil y el eje, sino que es un casi principio de la transformación digital. La tecnología entra con mayor potencia y aprovechamiento cuando los procesos administrativos, de negocios o judiciales se mejoran. El elemento clave del éxito de la transformación digital experimentada en empresas privadas, en negocios y en actividad pública es procesos ágiles, procesos sencillos, procesos que eviten demasiado trámite innecesario que no le agrega valor, sino que consume más bien tiempo y energías y hace que la tecnología, por el contrario, repotencie ese aspecto negativo del proceso farragoso, complicado. Un proceso esbelto, dicen algunos técnicos en temas de procedimientos, en el sentido de que es ágil, ¿no? El proceso oral es un proceso sencillo, directo, sin mayor complicación, a la que la tecnología aprovecha repotenciando sus beneficios. Entonces, la experiencia, no solamente tomada de otras instituciones como la nuestra en otros países, sino la experiencia tomada internacionalmente en esta época de transformación digital, es ese dato. Procesos ágiles, tecnología. Y algo importante que tiene que ver con estas teorías nuevas sobre justicia abierta que está difundiéndose muy intensamente en los países vecinos y en instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia, en el sentido de que el sistema de justicia es un sistema de personas. Y traduciendo a nuestra realidad, diríamos que en el Perú, como en el mundo, el sistema de justicia, como muchas otras cosas, es un asunto de personas. Personas que dan el servicio y personas que lo reciben. A veces perdemos de vista a las personas y nos concentramos demasiado en el tema de tecnología y de procesos, cuando procesos y tecnología son instrumentos. Y el más importante es el proceso, y la tecnología es el instrumento del proceso. Decíamos en alguna otra oportunidad que, haciendo un parangón con lo que decía Calamandrei respecto a las medidas cautelares, podemos hacer una analogía en el sentido que la tecnología es el instrumento del instrumento, es decir, del proceso. Mejor proceso, mejor aprovechamiento de la tecnología. Pero esto supone también un compromiso de parte de las personas que dan el servicio para atender mejor a las personas que lo solicitan. Hay necesidad por parte del Consejo Ejecutivo de prestar atención, en principio, a las personas que van a dar el servicio. Capacitación, condiciones apropiadas, en las limitaciones, por supuesto, presupuestarias que tenemos. Acompañamiento, ver la mejor manera de aprovechar los escasos recursos que tenemos para que se gestionen adecuadamente los procesos y ver qué recursos tenemos nosotros, aunque limitadamente, para hacer que estas dificultades se superen. El equipo técnico institucional es un equipo de acompañamiento. Hacemos visitas periódicas, verificamos cómo están los órganos jurisdiccionales. No somos órganos de control, somos órganos de acompañamiento, de verificación de las dificultades y las propuestas de mejoras en los propios procesos, que es lo que nos faltó hace algunos años. La organización de los despachos corporativos es clave, muy importante. La corporativización de los despachos tampoco es un invento nuestro. Se intentó en el año 97 y fracasó por falta de acompañamiento. En los países vecinos donde hay oralidad,
hay este modelo que ellos le llaman oficina judicial. ¿Y por qué el despacho corporativo es importante para la oralidad? Porque nace de la propia oralidad. Si el juez se va a dedicar exclusivamente a resolver los asuntos más importantes en la audiencia y convierte a la audiencia en el centro de decisiones, entonces los actos de proyección de las resoluciones hechas por los secretarios se reducen. Se reducen al mínimo y la actividad, digamos, administrativa se desprende del juez y se deja al juez para que haga las actividades para las cuales ha sido nombrado, ser juez. Es decir, decidir en la audiencia y pronunciarse en ella, de ser posible, la solución del conflicto. Al separar las funciones, se entiende que el equipo de apoyo a la función jurisdiccional, constituido por secretarios, ahora especialistas legales y personal auxiliar, están bajo la conducción de un administrador. Y además, que como finalmente el juez decide casi el 90% en las audiencias, las actividades de los auxiliares se reduce y en consecuencia la posibilidad de que un secretario atienda a varios jueces es algo viable, ¿no? Hemos tenido pues muchos años, 100 años del modelo estanco del juzgado con juez, secretarios y secretarios que funciona óptimamente en el modelo escrito y nos hemos acostumbrado a ser o considerarnos casi propietarios de los secretarios que trabajaban con nosotros durante mucho tiempo y no nos desprendemos de ellos. Es decir, pareciera que fueran de nuestra propiedad porque trabajan para mí y no deben trabajar para el colega. Entonces, este es un tema de chip, de convencimiento, de autorreconocimiento de que somos jueces y que necesitamos, por supuesto, de los auxiliares, pero en la medida de lo posible somos nosotros quienes finalmente decidimos y si lo hacemos directamente ante las partes en la propia audiencia, el apoyo que recibimos de nuestros trabajadores va a ser aquel indispensable para que el proceso continúe. Ya no va a ser necesario que tengamos a un secretario que nos haga todo el despacho, porque lo haremos nosotros en la propia audiencia, que facilite los actos de concentración procesal. Yo exhorto a los colegas en general, de esta corte y de las cortes en general, que prestemos atención al modelo, porque si no seguimos ese modelo, va a sucedernos lo que nos sucedió en el año 2006, 2007, donde la audiencia terminó siendo una simple reunión de amigos y de ninguna manera una reunión con fines de solución del conflicto. El rol del juez de dirección del proceso no está en el papel, está en la realidad, en las audiencias. Ahí es el lugar donde el juez decide. En la audiencia preliminar, decide el saneamiento, resuelve las excepciones, decide la fijación de puntos controvertidos, decide el saneamiento probatorio y prepara la audiencia de juicio, la audiencia de pruebas. Todo en audiencia. Esa es la idea. Y por eso es que es un proceso esbelto, sencillo. Y por eso es que la tecnología ayuda a ese proceso esbelto. Si lleváramos la tecnología al proceso escrito, lo que habríamos hecho es llevar la complicación, lo farragoso, lo complicado, a los servidores. Y tendríamos, en lugar de anaqueles llenos de papel, tendríamos servidores llenos de memoria innecesaria, de teras innecesarios, que no ayudan al proceso. Y la complicación pasa a la pantalla. Esa es la gran diferencia entre un proceso farragoso, un proceso esbelto y el uso de la tecnología. Yo estoy seguro que se va a aprovechar al máximo con el modelo de oralidad que se ha adoptado ya no solo en la primera instancia, sino incluso en la sala superior. Esta corte tiene ya, usando tecnología en el proceso judicial como eje, en laboral. El módulo corporativo laboral, desde el año 2019, tiene mesa de partes electrónica y tiene expediente judicial electrónico. Los juzgados de familia especializados en violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, tienen eje desde el año de este año,
precisamente hace unos meses se ha inaugurado. Y hoy inauguramos en el área civil el 100% de esta sede con el expediente de juicio electrónico. ¿Cuántos órganos jurisdiccionales tiene la Corte de Lima Norte donde ya no se tramitará ni se tramita expedientes con papel? 28 órganos jurisdiccionales. ¿Y cuántos hay a nivel nacional órganos jurisdiccionales que tienen expedientes electrónicos? 471 órganos jurisdiccionales. Somos 2.800 o 2.500 órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Casi estamos en el 18%, casi el 20% de procesos de órganos jurisdiccionales con expediente electrónico. ¿Cuántos procesos judiciales hay iniciados con eje desde su existencia? 394.000 expedientes, casi 400.000 expedientes, que comparado con la carga nacional, que es 3 millones o 4, estamos casi en el 15% de la carga nacional con expedientes con cero papel. ¿Y cuántos escritos han entrado en estos años a esos expedientes electrónicos? Más de 2 millones de documentos. No es poca cosa, no es poca cosa. Claro, viene un eje posteriormente, mejorado a este. Este tiene la limitación de que la información proporcionada es una información como consecuencia de un acto manual de los auxiliares o los jueces. El sistema integrado judicial es una plataforma peruana del Poder Judicial de casi 27 años de existencia, 25 años, y en tecnología 25 años ya son bisabuelos, ¿no es cierto? Tiene que haber una tecnología moderna, que es lo que se viene en adelante con apoyo de el Banco Mundial en el caso del eje no penal y el BID en el caso del eje penal, que están en el primer tramo, en el primer peldaño de la construcción de este expediente electrónico, que se supone va a generar información automatizada. Es decir, nadie va a tener que hacer algo para que el dato pase a los servidores y se generará pues un big data, una información gigantesca que deberá ser aprovechada, por supuesto, con especialistas en análisis de datos y dar la información que se requiere en tiempo real y información fresca y fiable, ¿no? Y por supuesto ahí entran los aplicativos con mucho mayor facilidad para aprovechar esa información, como es el caso de inteligencia artificial, que requiere de un flujo de información también fresca y abundante para poder dar una respuesta a los requerimientos que el aplicativo tiene por su propia existencia, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial no es otra cosa que un intento réplica de la red neuronal nuestra a la máquina, de tal manera que la máquina pueda tomar decisiones por sí misma sobre la base de la información y, por supuesto, los aplicativos informativos de algoritmos que le permiten tomar decisiones y aprende solo a la máquina, ¿no es cierto? Un intento de suplantar la actividad humana. Por supuesto que en el sistema de justicia eso todavía tenemos por mucho tiempo que una máquina decida sustituir las decisiones de un juez en temas complejos, en las que mucho tiene que ver la formación personal de cada juez, ¿no? Pero hay actividades, por supuesto, que son de mucha utilidad. La inteligencia artificial sirve al sistema de justicia en algunas actividades para constituir apoyo a los jueces. Esto que ahora inauguramos ya viene funcionando hace unos días. Desde el 27 de junio ya hay una demanda ingresada, que es una demanda de revisión del proceso de ejecución, cobranza coactiva, expediente 2158, presentada el día 27 de junio a las 11:42, creo que es la primera demanda con eje. Y el 27 de junio, que ha puesto en entrada en vigencia la oralidad, tiene ya a la fecha 15 demandas, o sea, hasta el día de ayer, 3 medidas cautelares que han entrado a la especialidad civil de esta Corte. Como pueden apreciar, ya estamos en estos momentos con expedientes electrónicos. ¿Cuál es la ventaja? De que usted no va a tener que irse a un lugar físico para encontrar el expediente, sino que ustedes lo tendrán en su pantalla, que pueden tenerlo en su oficina o en un lugar en que se encuentren.
y los abogados pueden acceder al expediente sin necesidad de venir al Poder Judicial, lo pueden ver directamente en su pantalla. Son las ventajas que da el expediente electrónico, aún con las limitaciones de información que tiene el SIC y que se superarán en este proyecto adicional. Las ventajas son superlativas, ¿no? Se pueden presentar escritos en cualquier momento del día y, por supuesto, el juez puede atenderlos en el horario que corresponda una vez que inicia su despacho de cada día. Termino señalando que, como es lógico, nuestro país, como muchos países de América Latina o quizás del mundo, hay, por supuesto, brecha digital. Y hay sector de la población que no tiene la capacidad o las posibilidades de acceder a la tecnología. Y parecería como que se está dejando al margen un sector de la sociedad que no puede acceder porque no tiene acceso a la tecnología, no puede acceder a los servicios de justicia. Sin duda, eso es una preocupación del Poder Judicial. Por eso es que se estableció por el Consejo Ejecutivo la implementación de oficinas o lugares geográficos físicamente instalados en cada corte con computadoras que permitan atender a aquellas personas que no tienen internet, que no tienen computadora, que no tienen celular y si la tienen no tienen datos para poder conectarse con internet para que lo hagan ahí, en esas cabinas. Y ahora que estamos regresando progresivamente a los despachos judiciales presencialmente, que si bien el juez podría estar remotamente, las partes podrían estar presentes en los lugares geográficos de las cortes y acceder a los expedientes correspondientes. Como antes venían a los despachos judiciales a ver su expediente físico, ahora vendrán a los locales judiciales a ver su expediente electrónico en una pantalla del Poder Judicial, en razón de que si ellos no tienen posibilidades para conectarse directamente al expediente, lo puedan hacer concurriendo a la sede judicial. Y con el dato, que si ellos tuvieran una cabina cerca y pueden acceder un poco capacitados ya con el uso de la tecnología, pueden hacerlo de cualquier lugar en que ellos se encuentren. Pero en el caso de que no lo tengan, puedan venir y evitar que se produzca una afectación a su derecho de acceso a su expediente, que es de acceso a la justicia del caso que ellos tienen en el Poder Judicial. Estimados amigos, para mi persona es un gran placer y honor estar en esta corte inaugurando el expediente judicial electrónico en el área civil. La presidenta del Poder Judicial hace llegar a ustedes su saludo. En este momento se encuentra en una reunión con un organismo internacional, COICA, con quien se tienen, por supuesto, convenios de apoyo recíproco en el sistema de justicia. Y por esa razón no se encuentra en este momento presente. Y a nombre de ella, de la presidenta y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, declaramos inaugurado el expediente judicial electrónico en el área civil de esta Corte Superior. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor doctor Héctor Enrique Lamamore, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Seguidamente, tenemos ahora la reproducción del video que muestra las adecuaciones del segundo tramo de la oralidad civil. Más de 2 millones de usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte acuden al Poder Judicial para resolver sus conflictos judiciales. Ahora, con el avance del sistema de la oralidad en los procesos civiles en la Corte Superior de Lima Norte, la impartición de justicia es eficiente y efectiva. En la segunda fase de la implementación, la primera y segunda sala civil permanente se incorporarán al módulo civil corporativo de litigación oral, equipadas con salas de audiencia que cuentan con un sistema de grabación de audio y video, despachos corporativos y pool de trabajadores. La infraestructura física y tecnológica de los ambientes de los tribunales superiores permitirá la realización de las audiencias orales con la activa participación de los jueces y las partes procesales.
Este modelo corporativo ha logrado el desarrollo y formación de los colaboradores a través de jornadas de capacitación y coaching para un óptimo desempeño. Celeridad y publicidad, los jueces y juezas asumen el desafío de aplicar este innovador sistema en beneficio de los justiciables de Lima Norte. Bien, seguidamente tenemos ahora la demostración en video, que es una presentación de demanda a través de la mesa de partes electrónica por un abogado litigante y recepción en línea por el juez del despacho, a cargo del ingeniero Guillermo Pérez Silva, gerente de informática de la Gerencia General. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días con todos y con todas, señor doctor Enrique, doctor Enrique Lama Mori, juez supremo, presidente de la Comisión del Expediente Judicial Electrónico y de la Oralidad Civil. Señora Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Lima Norte, señores magistrados y asistentes funcionales que nos siguen. Me toca a mí hacer la presentación de un video demostrativo de cómo es el proyecto, ya desde el punto de vista un poco más tecnológico, ¿no? Pero antes quisiera hacerles unos pequeños comentarios para un poco entender el contexto del mismo. El Poder Judicial ha decidido como política ya en su plan estratégico tener objetivos. Dentro de ellos, el primero es la celeridad en los procesos judiciales. El primer objetivo que se tiene en el plan estratégico es ese. Y el quinto es la transformación digital como apoyo a los procesos judiciales para poder llegar o acelerar dichos procesos. Se tiene medido estadísticamente por la Comisión del Expediente Judicial Electrónico que la implantación misma del expediente judicial reduce más o menos un 40% los tiempos de desarrollo de un proceso judicial, es decir, el ahorro en tiempos muertos es más o menos en esa cantidad. El proyecto que se ejecuta el día de hoy es la implantación de un aplicativo, de un conjunto de herramientas que tienen mucho de parte tecnológica, pero también tiene una parte de transformación a nivel funcional que en conjunto hacen la transformación digital. ¿Y cuál es ese conjunto de transformación? Pues el ingreso a la oralidad civil, el cual haces mediante la sistematización o la implantación del módulo corporativo, la disgregación de funciones que hace que este aplicativo o ese conjunto de aplicativos denominado eje, calce y se puedan realizar las tareas y el consiguiente ahorro de tiempo. Adicionalmente, uno podría pensar, el año 2020, como fruto de la pandemia, el Consejo Ejecutivo tomó la medida audaz de ampliar el uso de una de las herramientas del expediente judicial electrónico, la mesa de partes electrónica, a todas las especialidades. Es decir, desde el año 2020 ya se vienen recibiendo documentos de manera digital para todas. ¿Cuál sería la diferencia con el proyecto que estamos hoy inaugurando y que ha entrado en funcionamiento el 27 de junio? Pues que adicionalmente al ingreso de los documentos, todo el proceso a la interna del Poder Judicial ya es 100% digital para la parte civil y para la parte oral. Entonces, estamos complementando, así como hay una segunda, un segundo tramo en oralidad, pues con la implementación del eje se cubre no solo el ingreso del expediente, sino también todo el proceso hasta la conclusión. Habiendo indicado eso, quisiera que procedamos a ver solamente una parte de lo que es el proyecto que se inaugura el día de hoy, así que no sé si es que en los controles podrían pasar el video, por favor. Buenos días, doctor Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidenta del Poder Judicial del Perú. Señor doctor, Héctor Lama, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidente de la Comisión de Trabajo del Eje,
e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señorita doctora Carmen López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien habla este letrado Duncan Alberto Asencio Aguilar, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 36124. A continuación voy a presentar la forma en que se debe ingresar una demanda por la mesa de partes electrónica. Primeramente ingresamos a la página web del Nodo del Poder Judicial y ingresamos a la información referida. Ingresamos al Distrito Judicial, en este caso ponemos Distrito Judicial Lima Norte, estancia o área especializado. En la especialidad, aquí. Ingresamos a la que es sede y buscamos la sede. En este caso es Avenida Carlos Izaguirre, número 576, Independencia. Luego buscamos la subespecialidad, en nuestro caso viene a ser civil. Pasamos a la siguiente página. Motivo de ingreso, demanda. Proceso. En nuestro caso es sumarísimo. El tipo de materia. La presente demanda es otorgamiento de escritura pública. Cuantía determinado y en asumida ponemos, ¿no? Demanda de obviamente escritura pública. Los datos de presentantes, tipo de abogado, una criatura, ¿no? Cartilla física, cartilla electrónica y aquí el otro abogado presente. Luego ingresamos a partes procesales. Ahí ingresamos, en este caso, el demandante. Es una persona, ahí tenemos el personal natural y jurídica, en nuestro caso, el personal natural. Ponemos, ingresamos el número de DNI del demandante. Y damos a agregar. Luego ingresamos a demandado. Tipo de persona, en este caso, es jurídica. Tipo de documento RUC, ingresamos su número de RUC. Una vez que estamos todos los datos, damos a agregar. Y luego damos clic en aceptar. Luego ingresamos a las acciones judiciales. Por aquí cuando se nos compra, ingresa y de ahí damos plenamente el siguiente e ingresamos en nuestro archivo que ya tenemos previamente escaneado, ¿no? En el PDF ingresamos la demanda, ¿no? La demanda propiamente dicha y después ingresamos anexos. Los anexos comprende los anexos de la demanda y los aranceles judiciales justamente, ¿no? Luego de una vez ingresado tanto la demanda como los anexos, nos vamos a presentar demanda e ingresamos, ¿no? Está seguro en el condenado de aceptar y descargamos el estado de ingreso. Vamos a estado de ingreso. Se puede observar, ¿no? Igualmente, estado de ingreso, dice que esta demanda ha ingresado al centro jugador civil, se debe entrar. Dice el nombre de especialista, canal de rosas. Y todos los datos que uno ha presentado, ¿no? Entonces, con esto culminamos con la presentación de la demanda, ¿no? Por decirlo, En esta oportunidad, bueno, ya terminando esto, lo agradezco, ¿no? Quiero agradecer al Poder Judicial por impulsar el avance de la tecnología y que se dan los medios judiciales de beneficio judicial. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Sí, señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial y presidenta de la Corte Suprema de la República. Tengan también ustedes muy buenos días, señor doctor Héctor Enrique de Lama More, juez titular de la Corte Suprema de la República y presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, saludo a la doctora Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En esta oportunidad, quienes hablan tienen el honor de dirigirse a ustedes en mi condición de juez del sexto juzgado civil de Independencia del módulo corporativo de litigación oral. Mi nombre es Miguel Ángel Chávez Llovera y pongo a ustedes en su conocimiento que en mi despacho se ha recepcionado una demanda ingresada por la mesa de partes electrónica. El número de la demanda es el 2212 del año 2022. Demanda que voy a proceder a compartir mi pantalla para efectos de
visualizar y verificar algunos datos. Como ustedes pueden ver, acá tenemos la bandeja de trabajo de la mesa electrónica. Tenemos acá los expedientes para calificar. Entre ellos tenemos el expediente 2212 que hemos indicado líneas arriba en este momento. Y vamos a visualizar el mismo. La manera es sencilla. Acá vemos los datos del expediente ingresado. Tenemos la Corte Superior de Lima Norte, corte que nos acoge. Tenemos el expediente 2212 del año 2002. Expediente ingresado al sexto juzgado civil en la sede central. La secretaria a cargo es la doctora Canales Rosas. El proceso que nos va a llamar la atención es un proceso sumarísimo y la materia es otorgamiento de escritura pública. Mi persona no le queda más que aprovechar esta ocasión para agradecer el esfuerzo del equipo técnico de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. A su vez, el agradecimiento también a la presidenta del Poder Judicial y a la presidenta de esta Corte por la implementación del expediente judicial electrónico en nuestra sede, el cual, de hecho, que constituye una herramienta que posibilita el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos judiciales, a efectos de contribuir siempre, ¿no?, con la tramitación de los procesos dentro de un plazo razonable, que es la finalidad de asegurar la celeridad y transparencia en la administración de justicia y con ello un ahorro de tiempo y costos, tanto para el Poder Judicial como a los justiciables, aplicando la tecnología y de cara a frente siempre a la modernidad. De mi parte, eso es todo. Que tengan ustedes un excelente día. Muchas gracias. Bien, habiendo sido realizada la demostración, muchas gracias. Voy a pasar a la mesa de conducción. Queremos agradecer al ingeniero Guillermo Pérez Silva, gerente de informática de la Gerencia General, por su explicación. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Queremos invitar a todos los presentes a acompañar a nuestras dignas autoridades a la develación de la placa recordatoria Eje en la sede principal del edificio antiguo primer piso y posteriormente la develación de la placa recordatoria segundo tramo en la sede principal edificio antiguo segundo piso. Segundo tramo de la oralidad civil de la primera y segunda sala civil permanente. La cuenta de 1, 2, 3. ¡Fuertes aplausos! Reconocer el compromiso de los jueces superiores porque son la cabeza de la especialidad y por supuesto que van a dar la pauta correspondiente en este proyecto a los jueces especializados que ya vienen de un tiempo atrás con la oralidad. Saludo, creo que el esfuerzo de ustedes se reflejará en el resultado y esta placa será testigo de ese hecho. Y la que está en permiso también para los fines de un mejor servicio a los ciudadanos de esta Corte. Gracias, los felicito. Superiores, ustedes van a dar el ejemplo y la pauta para todos los jueces civiles. Gracias. No creo que vayan para el lado.